imprimimos la lista y lo que hicimos fue recorrer este mayorista para poder comparar los productos de la lista con los productos de otras marcas, de primeras marcas y marcas tal vez hasta más reconocidas. Vamos a empezar con el aceite. Lo que dice la lista es que el aceite de 90 mililitros va a salir 55,23. 55,23 va a ser el precio congelado. Bueno, lo conseguimos. Una primera marca, 49,24. Quiere decir que este precio congelado es más caro que una primera marca que encontramos acá en el mayorista. Estoy hablando de precio final, consumidor final. Hablemos de la yerba. La yerba en precios congelados va a costar 112 pesos. Una yerba, también de un kilo, lo que tratamos de buscar es la misma cantidad, 89,17. También una primera marca más reconocida, también más barata. Hablemos de las obleas. Lo que dice la lista, habla de las obleas, que van a congelar el precio en 65 pesos. Bueno, una oblea en el mayorista, precio final, precio unitario final, 38,59. La mermelada. Una mermelada de primera marca va a tener los precios congelados en 65 pesos. Una mermelada también de primera marca, casi la mitad, 31,93. Una de las marcas más reconocidas, un azúcar reconocida, 34,25 va a ser el precio congelado según la lista que hoy anunció el gobierno. Bueno, un azúcar también de una marca reconocida, acá en el mayorista, cuesta 29,27. Los fideos es uno de los productos que más se discutió en esta canasta básica. Los fideos, según la lista, se van a congelar en 21,28. Bueno, ¿cuánto está acá un fideo de primera marca? 23,28. Ustedes me van a decir, bueno, en este producto sí es más caro. Pero el fideo, este paquete de fideos que está en esta lista, es una marca que uno no conoce, no reconoce. Acá, en cambio, estamos hablando de 2 pesos más, una marca reconocida. Hay que tener en cuenta esto. Hay que imprimir esta lista y salir a buscar. En los mayoristas lo que encontramos son primeras marcas, marcas más reconocidas al cliente. Precio por unidad final, mucho, mucho más barato que la lista de precios congelados. Quiere decir que esta lista ya está remarcada. La recorrida de Paula se agrega a tu recorrida, ¿eh? Cuando vas al almacén, al súper, al autoservice. Vamos a recorrer otro mayorista con Marcos Barroca. Si está remarcado, no conviene comprar. Si en el mayorista está más barato, conviene el mayorista. Entonces, a ver, Marcos Barroca, ¿qué estás viendo? ¿Qué cuentas estás sacando, Marcos querido? ¿Qué hace, Guille? Y la verdad que el mayorista se ha transformado, obviamente, en la opción en estos momentos, bueno, ¿no? Porque la gente más que nunca está buscando precios, más que nunca. Vos lo sabes bien. Es muy factible que ahora hasta incluso ha cambiado un poco la forma de comprar de la gente, porque va y se compra algo acá, compra algo allá, en el supermercado del barrio, o voy a uno de los grandes, o termino viniendo al mayorista, porque en definitiva te encontrás con muchas de las opciones que están en otro lado, pero aquí conviene, quizás está la diferencia en comprar en un bulto más grande, claro, si necesitas tanto, o bien hasta incluso llevándotelo de manera individual, quizás encontrás un precio más barato que en algunos otros supermercados. Y bueno, y a partir de lo que mostraba Paula recién en su nota también, nosotros estamos justamente en un sector que es importante porque es la parte verde del desayuno, podemos decir, porque acá tengo las galletitas de un lado y tengo lo que es el café, el mate cocido. Sí. Y la yerba más adelante. Y lo voy a aprovechar a Ramiro, que a justamente él nos va a acompañar en la recorrida, porque es el que tiene de todos los precios y en la cabeza, pero también tiene el papel con la lista que dio ayer el gobierno. Esenciales. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, y mientras vamos a ir caminando, sí, pero la primera pregunta es, ¿cómo fue la primera repercusión de la gente al conocer la lista y al venir hacia acá? Ya hubo gente que vino a ver, quiero esto puntualmente, esto que ayer por lo menos anunció el gobierno. La gente pregunta, si la gente te pregunta si tenés los precios cuidados, los precios esenciales y demás. Nosotros hoy no los tenemos identificados, todavía para nosotros es nuevo, no sabemos si realmente va a ser lo que va a ser para los supermercados o le van a dar la posibilidad también al mayorista, uh-huh, para que pueda tener los precios y que realmente nuestro cliente, que es
el minorista pueda también llegar al mismo precio que el supermercado, que si no es sería dejarlo afuera, digamos, y dejarlo como caro, que no es lo que buscamos. Nosotros buscamos, obviamente, que nuestro precio, claro, esté por debajo, como precio esencial, esté inferior, cosa que nuestro cliente también con su marcación pueda también brindarle al consumidor, al cliente que va a las tiendas de proximidad, o sea, almacenes, supermercados chinos, pueda también encontrar los mismos productos al mismo precio y no, sin una desventaja, ¿no? Bueno, vamos a ir caminando y vamos a ir, a ver, Guille, ayúdame, pensate algún, sí, a ver, algún producto, algo que ustedes quieran saber puntualmente, pero claro, sabemos que una de las góndolas más buscadas es, en este caso, a ver, la yerba mate, ¿no? Que la vamos a tener por allá adelante, que hay muchísimas opciones, muchas marcas, y sabemos que la gente consume mucho de esto, lo mismo que quizás el té o el café. Pero la yerba mate, ¿estás con precios más bajos que en otros lados, o mismo lo que el gobierno ha ofrecido? En yerba mate pusieron una marca que es Chamigo, que es una marca descontinuada, hace un tiempo vuelve a existir, digamos. No es un producto que quizás hoy la gente te pida, sí, digamos, no es la marca que están consumiendo. Sí. La yerba Itacua tampoco es un producto que, por lo menos acá en Buenos Aires, entiendo, se demande, y Romance. Nosotros laburamos Romance y después, bueno, tenemos otras yerbas a ese mismo nivel de precios. Uh-huh. O sea, de repente te piden una... Por ejemplo, el precio que te aparece en el listado del gobierno. Claro, dice 112 pesos una yerba de kilo. ¿Y vos tenés una alternativa similar o más barata a ese precio? Tenemos, claro, la tranquera a 109,99 y la nobleza gaucha azul a 108,29. Mirá. Con lo cual, estás abajo del precio que estipulado el gobierno. Igual, o sea, marcas, de trabajar estas el día de mañana, si en podemos esas marcas, claro, trabajar esta marca, yo debería estar por debajo para esto que te decía, para poder llegar con un precio inferior y que mi cliente pueda respetar ese precio esencial también. No lo dejen afuera en el... Dale. Mira, bien. Marcos. Dale, a ver, Guille, dime. Jimena, ¿pensaste algún producto o algo para preguntar un precio a Marcos Arroca? Y yo tengo una disquisición, Marcos. Peinamos, sí. Paula Bernini me pasa un dato que es muy importante. El gobierno anunció 67, sí, productos, pero en rigor son 21. ¿Por qué? Porque dice hierba, medio kilo o un kilo. Azúcar, tanto peso. Con lo cual, diría, son 4 productos. No, son 2 de distinto peso. Con lo cual no son 67, sí, son 21 en ese punto. Y la otra cuestión es saber si los precios que pusieron como referencia fueron retocados o se mantuvieron antes, uh-huh, de que se sienten a la mesa a hablar. Eso sería muy importante. Jimena, ¿alguna curiosidad para la góndola, algo que le quieras preguntar a Marcos? Estaba pensando en cosas básicas. Bueno, sí, para mí la yerba es muy importante, porque soy muy matera. Ahí está ya en el graf anunciado. Ya lo hice. No, pero estaba pensando, por ejemplo, leche, huevo, son cosas que... son fundamentales. Dale. Por ejemplo, el huevo. ¿Hay ahí en el mayorista o no? A ver, le vamos a preguntar. Por ejemplo, leche y huevo. En el caso de la leche, que sí, la polémica estuvo en los últimos días, que había una marca que no estaba, en las góndolas no aparecía. Ahora en el listado aparece otra. Por ejemplo, ¿vos qué, en este caso qué tenés? Nosotros, la cernísima no nos vende. En nuestro caso no nos vende, o si nos vende al mismo precio que le vende a un cliente, entonces no nos conviene trabajarla. Nosotros hoy tenemos leche de Verónica y leche Milkout. Pero está faltando la leche, sobre todo lo que es la leche en cajita, digamos, la leche larga vía, está faltando. Uh-huh. Ah, claro. Y hoy, comparado con el precio este que está, la leche Verónica está más cara. Bueno, o sea, esa es la principal. No sería una, sí, opción, digamos, de precio esencial la leche Verónica, porque está arriba de la que aparece en el listado, recordemos que es una Marcos, segunda marca. Esa es la principal denuncia, sí, entre comillas, de los clientes que, sí, dicen que cuando van a las góndolas no hay leche. O sea, o solamente hay una marca que es la premium y no hay otras opciones. Tiene que haber de todo. Otro producto, claro. ¿Polenta? Sí, Guille. ¿Polenta? A ver, y de paso vamos a ir caminando. Dale. Sí, y él conoce mejor. Me pregunta, Guillermo, la polenta, por ejemplo. Sí, polenta está la mágica en el estado de precios. Está, nosotros la tenemos a mejor precio que el que figura. ¿Que figura? Sí, sí. Porque uno puede comprar bulto y después dividirlo. Sí, claro. Está a 31,99. Sí. Nosotros acá la tenemos a 22 pesos. Ahora, o sea, 31,99 y ahí lo tienen a 22. Sí, 32 pesos, 31,99. Sí. Están. ¿Y vos 20? 22. 22. Ah, hay una diferencia, estamos hablando. ¿Pero por qué? Hay mucha diferencia. Ahora, hay que ir con amigos o con la familia y sí, repartir. Marcos y Ramiro, pregunta para ambos. ¿Por qué si Ramiro la puede vender a 22, digamos 23 pesos?
Sí. ¿Por qué en precios sí. cuidados hasta 31,90? ¿Por qué no la ponen a 28 o a 27 o a 26? Uh-huh. Si la puede vender... Ramiro, no sé si tiene la respuesta Ramiro. A ver, ahí yo lo había preguntado porque estamos caminando y nos estamos acercando justamente al lugar. Y porque encima están trabajando acá y lo quiero aprovechar a Ramiro Nestro. Bueno, acá están, tenemos las diferentes, acá está la polenta. Pero me preguntaba, ¿por qué, por ejemplo, aparece en precios cuidados a 32? Y si vos la tenés a 22, ¿por qué en el precio cuidado no la ponen a 26, 27, todavía algo un poco más abajo? ¿Por qué este margen tan grande? ¿Por qué? Yo creo que la polenta ya tenía la polenta mágica. Es una polenta de primer marca, pero quizás la que la gente más conoce, la Presto Pronta. Sí. Mágica siempre estuvo bastante por debajo de precio de la otra. Uh-huh. Y bueno, aprovecha que es una buena opción. Hoy es con 100 pesos compras la polenta, el queso, el tuco, todo, y tenés una comida para uh-huh. toda la familia, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, pensás con 22 pesos, pues tenés un paquete de polenta, es algo muy barato. Uh-huh. Y bueno, son productos que ahora... Y salen varios platos, sí, obviamente. Ahí y cuando venga el frío, es un producto que se demanda mucho. Uh-huh. Pero no hay posibilidad, no habría posibilidad de tenerla más abajo, porque uno dice, a ver... Uh-huh. De 32 a 22 hay 10 pesos. ¿Hay 10 pesos? Es muy grande, o sea... Sí. Posiblemente sí. La verdad que no te sabría decir por qué la empresa decidió ese precio. Uh-huh. Entiendo que está pensado para el precio del supermercado. Bueno. El supermercado tiene que ser mayor el mayorista. Uh-huh. Quizás, en ese caso, hay algunos productos quizás, productos pesados o de repente quizás son económicos y demás. Ramiro. El mayorista... Es más barato que el supermercado. Hay un montón de costos de distribución. Y hasta que llega hasta un pequeño supermercado de proximidad, atraviesa todos los costos logísticos. Hay cosas que capaz, Guille, nosotros no entendemos cómo se manejan, ¿no? Porque en esta variación que yo, en este caso, mostramos de 10 pesos entre lo que tenés vos y lo que aparece en precios cuidados. Pero, ¿por qué el supermercado está más arriba que vos, que sos mayorista? Porque acá también viene gente y se lleva quizás un paquete solo. ¿Sí? Bueno, de por sí, o sea, el mayorista, digamos, o sea, no tiene el mismo horario que tienen los supermercados. O sea, un supermercado tiene que tener mucho más personal uh-huh. para cubrir la cantidad de horas. Y hay un montón de costos. Uh-huh. Aire acondicionado, la luz, el tema de la exhibición. Vos tenés que abrir las cajas, exhibirlas, sí. ponerlas todas que queden lindas, que queden presentables. Sí. Eso tiene un valor. Así sea el mismo producto... No es lo mismo exhibir un jugo adentro de una caja que, bueno, bien presentada en la góndola, donde hubo una reposición continua para que quede frenteado. ¿Se puede decir que estamos ante un aumento de precios en donde tiene mucho que ver los costos que han aumentado, los costos por demás de lo que en sí significa la producción de algo? Sí, hay mucho costo, obviamente, de mano de obra uh-huh. y mucho costo, obviamente, los supermercados están en lugares donde los precios son caros. El mayorista uh-huh. quizás está más en lugares de accesos, de rutas, uh-huh. Más en lugares de alto tránsito, uh-huh. No tanto donde vive la gente, la familia, que son lugares más caros, son precios residenciales claro. de alquileres. Uh-huh. Y tenés, obviamente, también, o sea, costos logísticos, sí. ¿no? De llegar con bueno. esos productos ahí. Acá... esto aumenta por volumen, entonces es otra la rotación. Y algo que queremos cerrar y redondear, y algo que vos preguntabas, Guille, puede ser que antes, no sé si es tu caso, pero que antes de que el gobierno hiciera los anuncios en el día de ayer, ¿hubo una remarcación de precios o no? En nuestro caso no, creo que es real el fantasma quizás, o sea, porque muchas empresas quizás, hablando con cuando vos hablas con el proveedor, te dicen, mira, tenemos miedo a que venga de vuelta un gobierno que sea, digamos, o sea, haga foco en eso, en el control de precios, y entonces después no nos permita aumentar. Y si hoy las empresas todas tienen problemas de rentabilidad, porque los costos suben, uh-huh. es innegable que cuando sube el dólar, a ellos les suben muchos insumos que están uh-huh. en dólares, y entonces se le va acortando la rentabilidad. Tienen ese miedo de quedar de vuelta atrapados en un precio de venta fijo y que no uh-huh. les dé... el costo de producción para llegar a poder respetar ese precio. Uh-huh. Hoy los precios que vemos acá, y por último, estos precios que vemos, ¿desde cuándo los tenés vos? No, estos precios nosotros no los cambiamos, la mayoría te diría hace un mes. Hay empresas que van cambiando, todas las semanas tenés cambios de precio, o sea, pero no es que todas las semanas
cambian todas las empresas. Está bien, muy clarito, no sé, muy claro. Vos vas absorbiendo alguna cosa, sí. Claro, y me preguntás, no sé, quizás el aceite subió hace 15 días, la harina subió ya hace un mes, la yerba viene subió también ahora un mes. Depende de la empresa, hay productos que quizás suben hoy y por tres meses no sube la lista. Entonces, por tres meses puedes decir que el peso lo aguantás. Y no hay una, por lo menos en nuestro caso, nosotros, si vos remarcaste que vas fuera de mercado y quizás un cliente consumidor no lo ve, pero un cliente profesional sí lo ve. Claro, y no puedes vender. Entonces, el mayorista, en contrario, trata de dilatar los aumentos. Mientras tenga stock y tenga la posibilidad de hacerlo a posteriori, va a buscar hacerlo cuando tenga que reponer y ya, bueno, tengo que enfrentarme a la lista nueva, ahí voy a trasladar el precio porque no me queda otra, pero si no, voy a tratar de darle un servicio al cliente, el mejor precio posible, para que me siga eligiendo todos los días, ¿no? Claro, gracias por tu tiempo. Bueno, Guille, hay algo que quisimos por lo menos ir mostrándole un poquito a la gente de lo que está pasando en este primer día o primeras horas de los anuncios del gobierno y lo que se va encontrando también en las góndolas. No, es muy interesante.